descartamos nada, simplemente sí hemos estado viendo que son unos nichos particulares, unas áreas particulares donde ha habido una gran inversión por parte de tanto el sector, ¿verdad? De estos inversionistas que llegan a Puerto Rico, como de las personas que están invirtiendo en Airbnb. En estos momentos, no nos parece que ese era el tema primordial que estaba afectando el inventario de vivienda. No lo es. Es un tema, como les digo, globalizado, es un tema mundial, es un tema post pandemia, de inflación y de aumento en costos.